Los asuntos del Papa, no nomás de este Papa, de todo Papa, a los católicos nos deben de interesar, nos deben de interesar mucho, ya sea para bien o sea para mal, ya sea para resistir en unas cuestiones o sea para anunciar en otras cuestiones, ya sea para apoyar o para resistir, depende de la situación y depende del contexto de lo que se esté dando. El día de hoy tenemos una noticia que está circulando de última hora en Roma, en el Vaticano. Papa Francisco ha sido internado en un hospital de emergencia, no como lo quieren maquillar, lo programado, no, es de emergencia. Todavía no saben los datos oficiales, pero al parecer es una obstrucción intestinal, es lo que están reportando los medios italianos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Te muestro aquí la información del Papa Francisco. Empiezan a llegar así, ahora sí, las primeras versiones de la verdadera causa de la o por la cual el Papa Francisco fue al hospital de forma, bueno, de emergencia. El medios italianos publican que el Santo Padre canceló repentinamente audiencias, la entrevista, también una entrevista que debía grabar para el programa, a sus imágenes con la presentadora Lorena Rienschelt. Además, también los medios informan que Francisco llegó al hospital en ambulancia, es decir, de emergencia, canceló su agenda, se tiene para los próximos 2 días. El ir en ambulancia a un hospital ya es sospechar de que está pasando algo muy grave. No es tan sencillo lo que está pasando con el Papa Francisco y también cancelar la agenda. Importante que se tenga bien claro que algo pasó. La versión que llega desde Roma a los medios de comunicación es que no se trataría de unas pruebas programadas o rutinarias, sino que más bien fue de una emergencia debido a una obstrucción intestinal, fue lo que le pasó al Papa Francisco. La obstrucción intestinal es un bloqueo, para explicar esto, que no permite que pase la comida ni líquidos a través del intestino delgado o intestino grueso, que es el colon. Las causas de esta obstrucción intestinal pueden ser incluso varias, entre ellas las más frecuentes son franjas fibrosas, el tejido de adherencias o en el abdomen, que se forman después de una cirugía, o también se forma por hernias, o también por cáncer de colon, o también por consumir determinados medicamentos, o construcción de un intestino inflamado, causada por ciertas afecciones, como las enfermedades del colon, entre otras más, ¿no? Es lo que se está rumorando el día de hoy. Por el momento, y quede claro esto, por el momento, la Santa Sede no ha informado todavía nada oficial, ya ves que ellos son los últimos que informan, pero la Santa Sede se mantiene, no aporta datos sobre la causa por la cual el Santo Padre fue al hospital. Tampoco han anunciado cuál fue el ingreso, pero por ahora vamos a... Se mantienen todavía las celebraciones de él, que son las del Domingo de Ramos y la participación en Semana Santa. Desde los medios de comunicación señalan que un infarto que podría ser la causa inmediata de la interferencia respiratoria que ha sufrido el Papa Francisco después del almuerzo. Entonces no sabemos bien qué fue lo que pasó. Unos apuntan a que un infarto, unos apuntan a que es una obstrucción intestinal. Lo que sí se sabe es que fue de emergencia ingresado al hospital. Eso sí se sabe. Al parecer todavía no tenemos datos de qué es lo que está pasando en resumidas cuentas, pero sí hay un ingreso del Papa Francisco al hospital de forma repentina y puede ser esto grave, ¿no? Puede ser rutinario, no fue. Es muy importante, hay que dejar esto bien claro. Porque muchos dicen, es que fue por rutina. No, rutinario no fue. Sabemos que el Papa Francisco ya estuvo en el hospital, sabemos que tienen causas graves de enfermedad, incluso unos apuntan a que tiene cáncer. O sea, los rumores andan volando. De hecho, el rumor de que tenía cáncer era muy alto desde hace tiempo. No sabemos qué fue bien exactamente. O una obstrucción intestinal, o un infarto, o preinfarto. No sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Porque Roma no ha hecho ninguna, ni no ha dado ninguna información oficial. Los comunicadores de Roma, los medios de comunicación, o el centro de comunicación del Vaticano no ha dado ninguna información oficial. Lo que sí se sabe es que el Papa fue ingresado al hospital y no fue para aplicarse procedimientos de rutina, sino fue por una ambulancia de emergencia. Vamos a ver el pendiente.
recibiendo toda la información y mostrándonos a todos ustedes. Vamos a ver qué va a pasar a continuación y sobre todo para que ustedes estén atentos. Es momento de rezar, claro que sí. Sabemos que el Papa Francisco ya es grande. Sabemos que el Papa Francisco ya es mayorcito, ¿verdad? Y si tiene cáncer o algo pasa, pues Dios tiene que estar dispuesto. Ya hay rumores de esos, de que él estaba enfermo, pero no lo quieren decir. Lo que sí es cierto y lo que es ahorita verdad, verificable, es que está en el hospital y que ingresó de forma rápida de emergencia por una ambulancia. Oremos por el Papa Francisco. Oremos por su salud. Que Dios disponga a su voluntad. Yo creo que aquí solamente los más mercenarios o los más macabros o fanáticos son los que se pueden alegrar. Nadie se puede alegrar por una situación delicada de un ser humano. Absolutamente nadie. Todos tenemos que estar pendientes y sobre todo pidamos y rogamos por su alma, por su salud, que Dios haga lo que tenga que hacer, que Dios lo cure, que Dios cumpla su voluntad. Pero de todos modos nosotros nos corresponde orar por el Papa Francisco para que salga avante de esta situación por la que está pasando en el hospital. Y sobre todo pues para continuar con hasta que Dios le tenga permitido continuar en este mundo, como a todos, ¿no? Vamos a estar al pendiente de él, pero sobre todo sí es bueno que hagamos una oración por él para que Dios lo ayude y lo asista en estos momentos tan delicados de su vida, ¿vale? Aquí está la información, aquí le dejo, vamos a estar al pendiente y cualquier cosa relevante, ténganlo por seguro, va a salir sobre el Papa Francisco y los avances último de su salud, cómo sale del hospital, cuál fue ingresado grave, no sabemos todavía ni la verdadera causa, si fue la obstrucción intestinal o fue un infarto o un preinfarto, ¿no? Vamos a estar informando, hasta aquí le dejo, ojalá y todos recemos por él para que Dios lo mantenga a salvo, lo ayude en este proceso tan crítico en su vida. Hasta pronto, bendiciones.